verdad respetan y tienen un compromiso con esta liga, saben que esto los va a catapultar a mejores oportunidades. Y realmente me siento bien comentar esta liga, que creo que es muy importante. No hay extranjeros, hay jugadores de 15 a 21 años. Creo que es un acierto del Lindes para darle oportunidades a los jugadores que se quedan fuera de segunda, tercera o de primera. Milton, Armando, ¿qué opina usted del arranque del partido que le tuvo la oportunidad de relatar para todo el pueblo salvadoreño? Pues fue muy bueno, me gustó mucho el Alacranes contra Santana, porque si bien al inicio del partido obviamente le costaba encontrarse a los dos equipos porque van arrancando, porque el miedo escénico que tienen de su primera incursión, porque la mayoría de los equipos son nuevos ahora, con nuevos planteles, más allá de que también algunos vienen de la formación de la Liga Valores Oportunidad, que está a lo largo y ancho del país. Pero se fueron soltando, fueron quitándose ese temor escénico, comenzaron a probar de media distancia o si no hacer algunos intentos de malabar con chilenas o con voleas, que eso también les ayuda a ellos a agarrar confianza, a tener experiencia y quitarse el miedo. Creo que es con el paso de los partidos va a ir mejorando el nivel de la liga, el nivel de los chicos, y es importante que estén teniendo esta proyección y también que vayan forjándose carácter con el paso de las fechas, con el paso de los entrenos y también de lo que vayan aprendiendo ellos a lo largo de los partidos que se van a ir dando. Lo importante es que de acá a diciembre, que finalice la primera vuelta de las tres que habrá de fase regular, el equipo que termine como líder va a ser el campeón de la Copa Chocobito, del torneo de Copa. Entonces eso también es un incentivo para que desde la primera jornada ya lo estén dando todos los chicos de los 14 equipos de la Liga Nacional. Bueno, mañana hay partidos también de la Liga Nacional de Fútbol de El Salvador. Ya empieza la fecha 2. Tendremos partidos martes y el día jueves. Aquí está Santa Tecla ITDFC. Mañana